What is up, you guys? It's Robert here with Rob's FPV. We finally made it to Medellin, Colombia. Good morning, all the way from El Poblado. We arrived last night at ground 2. Right now, we woke up a little bit late. So we just got up, changed, and we're going to be getting some breakfast. We're going to be staying for a bit. So we're going to be exploring everything Medellin has to offer. We're going to be going to Cartagena as well. So make sure you stay tuned for that. So yeah, let's go grab breakfast real quick. And I'm going to show you guys what's here in Medellin. We've made it to Plaza Botero, where the famous statues of Francisco Botero. These are the famous statues of the obese people here. And they're all over here of Plaza Botero. That over there is the Museum Antioquia. I think it talks about a little more of the history, the art. Really beautiful. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas. Bienvenido. Gracias. 3x10, 7x20. Gracias. This is the famous statue right here. You gotta hit that ass, dude. This shit's hot though. Dang, okay. So we're here inside the Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. So we start from the very top floor and we make our way down. It's free, just need to show an ID or your passport, whatever you have to get in. And you're able to roam around and see. Dude, it's beautiful. So far, so good. It's really hot. But we're making it work. Let's go up. It's a workout right here. Exactly. I don't like to work. I like to stay. Oh man. Wow. Look at this. Woo. Beautiful. The metro system running across from here. The famous Plaza Botero. We're on top of the building here. So the entry is actually free. Like I said, you just show your ID and you're able to get in. Super nice building here. Let's take some nice pictures. From this side, really nice building here. The architecture is very unique here. Beautiful, beautiful. I swear everywhere you see is just mountains and buildings and all sorts of stuff. But everything is like the same color, so it all matches. This is the auditorium box seats. I think this is what they have like. I'm not sure if this is a church. I think it is a church. Mural. It's a mirror? Well, no, the mirror. What does it say? Javier Londoño, primera mural. Liberar a los esclavos en Colombia. So this is like this, you have to scan the QR code to see. La minería, la ley, la agricultura y el comercio. Oh, she can go down there? What's that guy doing down there? This is the last. Oh, yeah. No, he's right there. All right. We're going to head down. We're going to go check out the museum. El Museo de Antioquia. Antioquia. This is actually pretty cool, yeah, that you can come inside and see what's inside. Well, it's mostly just for the pictures at the very top. I don't know what the museum, I think the museum has more statues of the Francisco
Botero. The reason they named it Plaza Botero was because the famous artist has a lot of his statues here. So that's why they named it Plaza Botero, after his last name. Alrighty. We're gonna check out the Museum de Antioquia now. Gracias. Caballo, 1992. So each one has its name. Each statue has a name. Oh, me gusta esta camisa nacional. Nacional. I want one like that. We should get it here. Let's go get it, una águila. Oh, that one, with con esa. Yo quiero uno con esta. Yo quiero así que me la orden se nos da el restaurante. No, gracias. Yo quiero uno aquí, pero que me toque sacar. Go. I like this one. It's like on top of the head. You have my phone, right? You want to take it? I'll take my phone. What's the name of this? The name of this statue is called Pensamiento. Thought. It's a head. And the lady's stepping on it because she's thinking, right? Yes. Woo! Okay, take a quick picture real quick for our model here, Angie. People are very friendly here. Seems pretty safe. Do you want the whole building in the back? Huh? Ooh, that's fire, dude. Okay. In the back? Yeah. Hold up. No, gracias. No. Gracias. Es en Medellín, no Cartagena. Bueno. ¿Dónde me visitan, perdón? México. Ah, mira lo que me regaló México ayer. ¿Qué? Ayer cogí un grupo grande y me regalaron este ganador. El mejor billete. Me gusta. This guy's hooking it up for us to take some nice pictures here. Date regalo, mira. ¡Viva Colombia! Regala la Comuna 13, reina. ¿Cuánto es este? Vete regalo. ¿Seguro? No, vale nada. No. ¿Seguro, vale, amigo? ¿Cuánto es esta? ¿Qué precio tiene? Ese te lo den 40. Si hoy le se llevan la maleta. Piensa un deseo positivo. El que bendice es Dios. ¿Va? Amén. Así es, gracias. Póntelo completo, ven, linda. No, espérate. Quítale el sombrero. It looks good. Quítate el sombrero. El sombrero. We'll give him a little something, something, you know? Yo soy paisa de Marinilla. 100% paisa, dice. Sí, así es. Paisa de Marinilla. Saludos. México, cabrones. Así es. Dale, tómatela pues. Gracias. Ahorita. Ok, I got you. Ooh, it looks good on you, dude. Okay. All right. Allí, ponte con este. Dale, yo fuera. No tiene cabeza. Mujer sentado. She got no head, but dude, it looks fire. You look fire though. Hello. Okay. Yeah, these people are very friendly. Reina, te regalo a ti también. Esto viene por tallas. Esto es un 3. Yo te consigo la talla tuya. Un poquito más grande. ¿Qué precio tiene? Positivo, 40. Si ya es 2, se lo da 35. Me son deseo, amén. Gracias. No, a mí no me va. A ti sí te va. Pero no sé. Bienvenidos. A mí lo hay así, negro. Tiene mediano. Oh, mira esta. Negro. Sí, no, es que la verdad vengo de mi casa. Pero allí, sí. Allí en el almacén yo te consigo la talla S. Es más, va a ir por uno. Espérame, ponme sí, cuidado ahí. Ajá. Yo creo que tú eres un. No, yo miro. Perdón, linda. I'm just giving 5. Espérame, linda. Y 4 y un 5, ya vengo. Espera, mira. ¿Qué piensas de esta? Me gusta, pero es que. This guy's just hooking it up. He's letting us use his stuff. He's leaving right now. He left his stuff here. We might take his things. No, I'm just playing. I like it. I want one like that, pero a mí no tanto me va. Me gusta esa. No, si vas a agarrar, agárrate esa que dice Colombia. Ese, mero. Ese lo que está ahí, la mujer. Yeah, let me see. I don't think. I have this on. I'm like, what the heck? It's very nice. What do you guys think? Yeah. I don't think this is mine. Like my style. This guy literally just left. He left us in charge of his stuff. Oh, he's coming. He hooked it up with some pictures. Gave us a bracelet.
Ah, que ese negro es muy bonito. Esa se ve. ¿Cuál se ve mejor? ¿Esa o el negro? No, la verdad es. Yo creo que ese luce más. Sí, luce más, por lo que es Colombia, los colores de Colombia. Sí, así es. Dale. Esa. Pero no, no dice Colombia. No, yo le pongo la cinta y la paso para allá. Ah, ok. Oh, Angie, dice Colombia. Ahora sí. Yo esa cinta se la paso para acá. Disculpe. Hell yeah, dude. You gotta take it. Y este se puede doblar. Se puede doblar y ya en la maleta. Me dijo 40, dijo, ¿verdad? Sí, mi linda, sí. Mira, ¿en 30? Ellos los venden a 50. ¿En 30? ¿No? En los carritos, en los carritos los venden a 50. En los carros, por ejemplo, en los carritos así. Yo soy el que más barato doy. Espera. Y te enseño, mira, cómo se dobla. It's foldable. Yes, tenme acá, te muestro otra vez. Okay. Me gusta que el cliente se vaya contento. Mira eso, mira. Sí, sí. Coges y lo partes y ya. Sí, es como volviendo un trapo. Vuelvo y te enseño. Eso es lento, pero fácil. Mira, vuelvo otra vez. Ya. Ok, y después sí, lo enrollo. Okay. Y después lo enrollas, listo. Para pero, poderlo sí. ponerlo en una maleta. Okay, ya desde mañana empiezan las fiestas acá en Medellín. Ajá, así es. Te lo puedes dejar. Pues. Yo quiero conseguirme uno, pero más un estilo diferente. Uno como... Ya te muestro, espera. Te voy a invitar a la Comuna 13 de San Javier. Es un mirador turístico, ¿yo? ¿Cómo me vas a invitar? No, San Javier, ustedes van y es una parte turística, es muy bonito. Ah, ok. Allá abajo. Se refiere a que vamos a verlo allá. Sí, sí, lo que dice. Mira ese. Ah, ese. No, sí. Espectacular, ¿Qué bonito. A ver. Te muestro un espejo. Lo vendo mucho, dice Medellín. Ok, bien, está bien. No es mi estilo. No es mi estilo, muy amable, gracias. I don't like that. Tómate una foto con este que dice las mentiras paisas. Mañana le pago, no vuelvo a beber. Quiero a mi suegra. El último y nos vamos, nunca te dejaré. Esas son las mentiras paisas. Tú eres mi vida, mañana vengo y te doy una finca. Quítale un minuto, linda. Mañana vengo, ¿cuál? Eso. Si quieres, les tomo una foto a todos tres. Yo quiero tomarme con uno de estos. Me gusta ese, Medellín. This is the lies of the Colombian people here. Mentiras paisas. 35. 35, está bien. 35, dale pues. Es que es un volteado. No, sí, sí. Hay unos que son de Colombia, pero no se envuelven. Son tiesos. Algo para ustedes, para las fotos y todo. Ay, aparte, ella te va a dar las... Dios los bendice. No, muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Me encanta la gente. ¿Se las toma los tres? ¿Yo want los tres? Es que solo estripar aquí, pum, y ya. ¿Me puedo probar? No se preocupe, está bien, gracias. Es que no me quedaba porque yo tenía puesto esto. ¿Su nombre? Julián. No, esta es mi Diana, ¿verdad? Guys, when you're in Plaza Portero, come and look for Julián. Mi nombre es Julián. Bienvenido. Viva México. Así es. Okay. All right, I'm just getting her Colombia hat. Es más como para mujer este. No, también sirve para hombre. Me hubiera ganado uno así si yo no hubiera caído sangre. Sí. Pero a ti te sirvió un tres. Quítate la gorra un minuto. This guy's selling, he's trying to sell us here. Si sí, ya los dos le hago un descuento. Hasta su talla, ya te le queda bien. Sí, pero no es. Es que no luce conmigo, no es mi estilo. Ajá. No. Gracias. Estoy bendecido, Dios lo bendice. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Pero viva México, cabrón. Ajá. Bueno, nos vemos, se cuida. Viva México. Estamos bien, gracias. Everyone's trying to sell you here. It's like anywhere you go. A little robot dancing over there. It looks nice on you. I like it. Pretty good deal. Museo. Gracias. Everyone's friendly, dude. Okay. We're gonna go inside the Museo Antioquia. No, Museo de Antioquia. I'm not sure if you pay to go in here or if this one is free as well. No, ¿verdad? Visita. Oh, sí, se paga.
nacionales, extranjeros is 30. Dang, it's like double? What the hell? How much is 30? Yeah. All right. This is double the price. I think it's just more statues of Botero. Uh-huh. Yeah. Yeah. Okay. All right, let's go. Dude, even from here, actually, una foto de aquí, con todo eso de atrás. All right, we're gonna take a couple more pictures. Hold on. All right, we're crossing right now. We're gonna go see the mercado, what they have here. Damn, plátanos, piñas, everything. Guayabas. Guayabas, ¿dónde está la guayaba? Aquí está, mira. Aquí está, no, esas son guayabas. Sí, pero que está hasta allá, está más verde. Está bien maduras, tú. Sí, está pasando. Vamos, vamos, vamos. Mango. Dale, mami, baratos, que eso está regalado. ¿Cuánto vale? A 2.35. 2.7 por 10.000 o a 3.2 por 5. ¿Por 10.000? A 3.000. 3.000, ok. ¿Están buenos? Míreme, ya estoy encarnizado. ¿Qué crees? 2.000. 2 por 5 de ahí, hágale. What, like what? Pero queremos maduro para comer ya. ¿Claro? No, esto está muy. No, esto está maduro. Esto está maduro. Mira, mi amor. Tres, hijo, ¿verdad? Y esto no está maduro. No hay nada maduro entonces. Oh, that looks good. Look at that. ¿Me da esta? Ese. Esa. ¿Lo vas a comer de una vez o qué? ¿De una vez? Además que no tengo agüita. Sí. Para lavar. Sí. Ah. Pero no, eso no lo toca a nadie. Solamente la gente. No lo toca a nadie, pero nada más la gente. ¿Puedo? ¿Tiene basura para tirar? Sí, hágale ahí. Aquí. Aquí miran la cascarita. Fumigados con miel de abeja y abonados con azúcar. Tres. ¿Y got it? Ahí sí le estoy viendo la agüita, man. Está muy poquita la gente que... ¿Cuánto van a llevar? Nada más. ¿Quieres una? Ya. Yeah. Dos. Otra más. Una más y ya. Así mismo lo... No. ¿Entero? Entero. Entero. Sin... Lo vamos a llevar a la casa. ¿Dijo cuánto? Dijo dos. Que dos por cinco de eso lo voy a dar. Ok, dos por cinco. Ok. Hablo, aquí está. No, permíteme. Él tiene un ojito como para... Que la escoja él. Él escoja bien. Hablo, aquí lo sacó, vea. ¿Sí? No, es una belleza. ¿Verdad? Belleza, ya. Yeah. ¿Está dulce o no está dulce? Dígame la verdad. Está dulce. Ese mango bueno. ¿De dónde viene? No sé de dónde viene, sé que es... Sé que es eso. Hágale. Tiempo adelante. No tiene papelito. Tranquilo, hágale. Gracias. Era un dólar. Dude, that mango is actually really good. Hold up. ¿Qué es? Gracias. Hey, it gets busy right now. Everything, all the fruits you want, mangoes, piña, fresas, lo que sea. We paid like $1 for 2 mangoes right now. Le hubiéramos tomado foto a la... ¿A la qué? ¿Vamos para abajo? Mangos a 2.000, 3 mangos valen 5.000 mangos. ¿Vas para adentro? Vamos, vamos. Gotta be fast, you gotta be fast when you move. So today we woke up a little bit late, but we came to see La Plaza Botero.
We're gonna grab some drinks and then head back to the Airbnb. And then we'll probably go to Provenza at night. Finish off the night with Provenza. Check it out and see how it is there. But this is beautiful right here. Where's that guy that sold the style? Agua gaseosa, agua gaseosa, agua gaseosa. Yo me voy a acercarse a mí, esa mujería que fue algo así, esa llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Y hecho cayó a fin de confusión, se puso el cielo a fin de confusión, esa mujería que fue algo así, esa llegué a preguntarme. Calle 52. Ya, aquí. Uno puede comer bandeja paisa aquí también, but it's gonna be like in a little restaurant. Everyone, it's almost like a Playa del Carmen. Like this whole strip. It's like Playa del Carmen. Que es todo así. We can go here, check out what's over here. Well, this is all within the same plaza. They have the fake mirror, replica mirror. If you can't afford it, you come here and get it. Nike. So we made it to the other side under the tunnel. It seems like they have more stores. Shoes, hats, shirts. Gracias. Pantalones. Shoes. They're like cheap. They're like probably like $50. I need water though. I need water or I need an águila. The guy's peeing right there in the corner. No fear, he's peeing right there. Vamos a mirar qué hay. Fruto pan. This is a big ass plaza. It's huge. Like every corner you go, it's bigger. Una bebida? Just something quick? Pero no sé qué, no sé qué más. ¿Agua con gas? ¿Tienen agua con gas? Sí, señor. ¿Tres? ¿Cuántas? Tres. Wilson, me pasa tres agüitas con gas al muchacho, por favor. Oye, ahí están. Bien fría. Uf, I need something for my throat. ¿Y esas las que están ahí? ¿Qué son? Soda. Oh, soda. No. Esas tres. You got it? Here. Oh, they have águila? Oh, I see. ¿Quieres una águila? No, okay, just dos. ¿Y nos da dos águilas? Están frías. Sí. You're about to try that. ¿El agua también? Sí, también. Sí. ¿Pero qué es? ¿Cebra o regular, águila. ¿El
De la live. Y la que se embotella es la de la que está ahí. Esa. La original. We can drink it here. ¿Se puede llevar el envase o tiene que quedar aquí? Ese no lo puede llevar. Okay. Eso sí se lo puede llevar. Está bien, lo vamos a tomar aquí. No, todavía no. ¿Cuánto va a ser? Así son 19. ¿Tienes 20? ¿Estamos allá? Ya. Hola. ¿Es 20? Ya. Yeah. I know. Gracias. Ale, con gusto. All right. We gotta get something to drink because we haven't drank any water. ¿Y una águila? Hell yeah. Cheers, dude, cheers. Hola. We got our cerveza águila. Ah. This hit the spot when you're like thirsty, you haven't drank anything. It's like real good. Man. Alright, we're gonna take a little break here. And we're gonna go grab something to eat here in a bit, so we'll see what happens. So this is the famous donde toda la gente baja por el metro. Like all the YouTube people I've seen, they come down through here. Cause this is the main principal. And then they go. It smells like piss though. Este. Está bien, gracias. She told me, be careful with your camera. Nah. Hola, Babila, ¿cómo están? Buenas tardes. Para mí, la bodega de ropa, los tenis que están buscando. Nada más estamos viendo. Gracias, eh. They're so flat, though. We have the girls shopping for pants here. Got another águila. La tienda arriba es de hombre. This is areas that have a bunch of clothes though. Like this whole little street is just clothes, shoes, hats, everything. So we're shopping for fajas. Because you know Colombia has the best fajas there is. I'm just getting her faja. Para las malditas. It's gonna give you that little pump. La L. That lift. Una L. Dang, that beard though is just refreshing. Cheers, dude. Alright, you guys. It's literally called Levanta Cola. Fajas, canela. It's just clothes, dude. It's just clothes. Oh, I want a shirt like that. Una de Nacional. Let's get a Nacional shirt. We're shopping for some jerseys. Nacional. We'll see which one we get. Si no me compra por el precio, me compra por la atención, ¿sí o qué?
¿Va a comer unos tacos o qué? Así. Aquí nada más se come bandeja paisa. Acá no come bandeja paisa, tacos. Bueno, pues. No tacos. Aquí no, estamos en Colombia y cuando estoy en México es puro tacos, pero ya aquí es otra cosa. Bandeja paisa. Bandeja paisa. Venga, manita, venga, ¿entonces qué? Regresamos. Déjalo, pienso. Hoy llega, vaya a vestir y me llega. Bueno, pues. Ahí se queda. Muchas gracias, Apúrense, apúrense, ¿qué pasa? Alright, let's go. That guy was nice though, he let me try on the jerseys. Alright, let's get out of here. Let's go.